Bueno, ahora vamos a dar continuidad al siguiente cartel titulado Presencia de contaminantes microbiológicos en batas de laboratorio de un centro de investigación. Adelante, profesora Mayren, gracias. Presencia de contaminantes microbiológicos en batas de laboratorio de técnicos en un centro de investigación. Resumen, la bata laboratorio es un elemento de protección para las personas que trabajan en salud e investigación que los separa de agentes contaminantes. Sin embargo, si se utiliza inadecuadamente, puede ser una fuente de contaminación microbiológica. Este trabajo se realizó llevando a cabo una encuesta a 12 personas que trabajaban en este centro de investigación y se tomaron muestras de algunas zonas de las batas que llevaban en ese momento, como en los bolsillos, el antebrazo y la parte baja de la espalda, para el recuento de unidades formadoras de colonia. Con los datos obtenidos, se realizaron análisis y estadísticos y se llegaron a unas conclusiones. Como introducción, podemos decir que las batas pueden ser un vehículo de transmisión de estas cargas microbiológicas, debido a que están contaminadas por las actividades que llevamos a cabo en los laboratorios y su mala manipulación, como un mal lavado o el uso inadecuado de las mismas, pueden llevar a ser aumentar la posibilidad de dispersar estas cargas microbiológicas. Como objetivo del trabajo se fue determinar la carga microbiana de bacterias o levaduras presentes en batas de laboratorio de pasantes, analistas e investigadores de un centro de investigación en la Universidad Nacional de Asunción. La metodología fue llevar a cabo una encuesta a cada persona sobre datos acerca de edad, género, formación académica y además algunas preguntas sobre el periodo y formas de lavado de las batas y los lugares de utilización de las mismas. También se tomaron muestras con placas de contacto, se utilizaron en este caso placas Rodak con media TCA. Luego se llevaron a incubación por 48 horas, se realizó el recuento de unidades formadoras de colonia y se hicieron análisis estadísticos. Los resultados obtenidos se pueden observar en 4 gráficas en función a diferentes preguntas. En este caso la gráfica 1 nos muestra el promedio de unidades formadoras de colonia las 48 horas en función al lugar de uso de la bata. El promedio mayor obtenido fue el uso de las batas en los laboratorios, comedor sanitario y patio, dándonos un promedio de 109 UFC. En el gráfico 2 tenemos el promedio de UFC a las 48 horas en función al método de lavado. Aquí el mayor promedio de UFC nos da con el método de hipoclorito, más agua, más jabón, más lavado a mano. El siguiente gráfico fue el promedio de unidades formadoras de colonias agrupado por sistema de lavado, dándonos como resultado que el método a mano fue el que obtuvo mayor promedio de UFC a las 48 horas, un promedio total de 163, seguidamente del método de remojo más lavado a mano, que nos dio un promedio de 55 UFC, y finalmente el método de la lavarropa nos dio 29 UFC, un promedio de 29 UFC. Seguidamente en la gráfica 4 podemos observar el promedio de UFC a las 48 horas en bata de laboratorio en función al tiempo transcurrido desde el último lavado. El mayor promedio UFC de 109 fue para el periodo de 4 días. En base a esto podemos decir que este estudio sugiere que las batas de los pasantes analistas e investigadores se encuentran frecuentemente contaminadas y son capaces de albergar microorganismos. También indica la necesidad de tomar precauciones para reducir el grado de contaminación en el entorno de trabajo.
Ingrid Micaela Barúa, por ahí vi que ya entró a la sala, así es. Ingrid. Sí, buenas. Hola. Disculpen, tuve problemas de conexión. Es comprensible, Ingrid, porque pues estás conectándote de un lugar muy remoto, pero te agradecemos tu participación. Y en esta ocasión vamos a dejar a cargo de la doctora Cristina Pérez y la doctora Gabriela Sánchez las dudas que tengan o sugerencias, comentarios al respecto de este trabajo. Por favor, doctora Cristi, si gusta empezar. Hola, buenas tardes. Tengo bueno, algunas sugerencias en cuanto al póster en donde manejas la introducción. Me parece bien la manera como la pusiste, mostrando de manera cronológica, ¿no? Lo que ibas a tratar, los objetivos. Y en relación a tu trabajo, pues te quisiera preguntar, por ejemplo, si es recomendable, tú encontraste mayores unidades formadoras de colonias en batas de algunos investigadores que asistían al comedor o al patio con la bata puesta. ¿Tú crees que sea recomendable hacer esta actividad? Lo ideal sería utilizar la bata solamente dentro del laboratorio, debido a, como ya había mencionado, la investigación. Al hacer algunos estudios, podemos ser parte, al usar las batas, podemos llevar estas contaminaciones al patio o traer contaminaciones del ambiente exterior e ingresar al laboratorio, donde debería ser un ambiente limpio. Muchas gracias, Ingrid. Otra pregunta. Por ejemplo, las batas que expusiste son reutilizables, pero también tenemos batas que son desechables. ¿En qué casos tú recomendarías el uso de batas desechables para evitar este tipo de problemas? Cuando el investigador esté realizando varias actividades en diferentes lugares, ideal sería entonces tener estas batas desechables. Así no utiliza la misma y lleva a todos lados y también trae a todos lados. Gracias, doctora. Muchas Cristina. Gracias. Sí, gracias. Adelante. Adelante, doctora Gaby, por favor. Sí, buenas tardes, Ingrid. Yo me pregunto si hicieron alguna comparación con alguna bata limpia o nueva para poder ver qué cantidad de microorganismos naturales o frecuentes tengan los textiles con los que están hechas, ¿no? En este trabajo no hicimos comparación con una bata nueva. La idea era ver qué tan contaminado estaba en ese momento. Y en base a la encuesta también ver si es cierto que la lavan de seguido o no la lavan o cómo la lavan. Sí, porque es sorprendente que utilizando hipoclorito de sodio te diera unos resultados muy altos, ¿no? Cuando lo están lavando a mano. Sin sí. embargo, cuando lo lavan en la lavadora, pues queda con poca carga microbiana. Pero sí, son muy importantes los datos y como bien dices, pues la bata de desecho es nada más en el laboratorio y procurar no salir con ella a otros lugares. Es una actividad a lo mejor muy frecuente con los médicos, que luego los ves en los restaurantes ahí con sus batas o sus sí. uniformes de trabajo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque es peligroso las contaminaciones que puedan traer. Pues por lo demás, los felicito, está muy bien su póster y pues ojalá sigan haciendo este tipo de trabajos para que nos vayamos enterando cómo podemos ir reduciendo la contaminación de trabajo a la casa o a algunos otros lugares. Muchísimas gracias.